Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de TVC5 Noticias. Comenzamos una nueva semana y vamos a conectarnos con toda la actualidad. Por supuesto que hay preocupación por la falta de presión en el suministro de agua potable. Vamos a hablar de eso también esta noche. Bueno, vamos a comenzar refiriéndonos a lo que fue el seminario de locución que dictó el locutor nacional Alejandro Escarzo. Fue en la localidad de San Bernardo durante estos últimos 3 días y, por supuesto, llevó el acompañamiento de la Asociación de Páginas Web y Blogs del Partido de la Costa, el auspicio también de la Municipalidad y también otras empresas que acompañaron este evento. No es lo mismo el marco de estar acá en el mar y dar una clase con este sol y con un clima así, a estar encerrado en un estudio con 2 tubos fluorescentes. Es muy distinto. Uno viene con alguna expectativa, a veces, ¿no? Cuando tiene que dictar un seminario o una charla, uno viene con determinada expectativa y luego llega la realidad. ¿Con qué te encontraste en la costa? Una realidad muy, muy hambrienta de aprendizaje, de conocimientos y muy participativo los chicos, todos en general, ¿eh? Por ahí, y como suele pasar en todo grupo y en este tipo de seminario, siempre los primeros minutos son un poco más fríos y como tanteando un poco el terreno, ¿no? No solamente de los participantes, sino de uno que está desarrollando el seminario, porque de a poco vas viendo cómo es la reacción de cada alumno. Por ahí son muchos años dedicado a esto, entonces voy viendo los gestos, la posición física, si están por ahí con los brazos cruzados, los pies cruzados, y de a poco uno empieza a ver que se empiezan a aflojar, están relajados, liberados, y insisto, un poco lo que uno ve en esta primera etapa, con la de ayer y en esta parte de la mañana, es mucha apertura y muchas ganas de aprender y participativos por sobre todo, ¿no? Como que todos quieren participar en simultáneo. Primero que tengan las técnicas básicas de lo que es la comunicación, porque digamos que la comunicación comprende muchas áreas profesionales dentro de los medios, pero si nos abocamos en lo que estamos haciendo nosotros, que es locución, es saber comunicar de acuerdo a lo que uno tenga que contar. Entonces, ayer le decía a los chicos que el objetivo no es leer por leer, sino contar, expresar a través de emociones, de sentimientos, de texturas, de emociones, de características que la historia o los personajes de una historia tenga que contar. Otra cosa muy diferente es contar o convencer al cliente o al televidente, en este caso, sobre un producto o servicio a nivel publicitario, y en este caso vos sabés muy bien qué pasa a nivel periodístico, ¿no? De cómo una noticia la puedes decir objetivo o subjetivamente. Y ahí están todos los climas que uno intenta ofrecer a los alumnos en este seminario, así que lo que intento al menos que se lleven, que todos esos condimentos, todas esas pequeñas técnicas y todo este aprendizaje lo puedan de a poco dosificar en sus tareas. Esta es como una introducción, digamos, lo defino como un aperitivo. Vamos a ver qué pasa en el futuro. La gente está respondiendo de manera satisfactoria, se encuentran súper entusiasmados, participan mucho. La verdad es que se está llevando a cabo y está muy bueno. La verdad es que todos contentos. Bueno, dinámica particular para un seminario, ¿no? Primero el lugar, frente al mar. Y segundo, también que Alejandro Escarzo trajo una propuesta que evidentemente nos saca del esquema del aula. Bueno, la realidad es que sí, como bien decís, el lugar frente al mar es imponente, nos tocaron maravillosos días para llevarlo adelante, y esto de salir del aula y trabajar en otro lugar y con otra dinámica está bueno, y por supuesto que entusiasma y le pone como una buena onda, y entonces la gente se anima a participar más, que por ahí es una cuestión que sea un poco más estructurada o más seria. Bueno, la verdad que la gente respondió y además la asociación recibió algunas ayudas para que esto pueda ser una realidad. Bueno, sí, podemos agradecer, así que le vamos a agradecer a la gente del Parador de la Costa que nos brinda el lugar, que nos atiende divinamente, a la Municipalidad de la Costa que nos brindó el sonido, que nos brindó la pantalla. Le vamos a agradecer también a Juanjo Pasarelli, que en un ratito nada más nos va a estar prestando su estudio de radio para llevar adelante la parte práctica del seminario, y bueno, por supuesto a la asociación que está colaborando y trabajando arduamente para que todo salga divino. Bueno, la palabra entonces de los protagonistas, ¿no?, de este seminario de locución, que bueno, por lo menos hay expectativas para el año próximo, tal vez, poder repetir o aspirar a cuestiones tal vez más importantes, ¿no es cierto?, que tengan que ver con la capacitación. Desde la asociación ya queda muy poquito, porque en unas semanas ya estarán cerrando los talleres de radio correspondientes a este año, nivel 1 y nivel 2,
Y bueno, ya habrá que esperar entonces hasta el año que viene a ver qué tipo de capacitaciones llegarán. Bueno, tenemos más información en esta edición de hoy de TVC5 Noticias. Vamos a los bomberos voluntarios de San Bernardo que realizaron durante este fin de semana una capacitación para cadetes justamente de la entidad. Estamos practicando con toda la región sudeste de cadetes, a nosotros nos tocó la posta de búsqueda y rescate. Vamos a practicar todas las maniobras de búsqueda y rescate en incendios, precisamente en incendios. ¿Y qué cosas abordan los chicos para adquirir este conocimiento? Exactamente los mismos temas que abordamos los bomberos. No les privamos ningún tipo de técnica, ningún tipo de parámetro. Practican al igual que nosotros, solamente que de un método un poco más didáctico. ¿Y cómo están ellos? Hay mucho entusiasmo, ¿no? Sí, ellos tienen todas las ganas. La edad y la voluntad de recién comenzar y de que son chicos y la emoción hace que estén con todas las ganas. Lo que hoy me tocó a mí fue la posta de lo que es rescate con cuerda. ¿Ahí qué ven los chicos? ¿Qué abordan alguna técnica en particular? ¿Cómo trabajan la combinación de un poco lo recreativo y lo técnico? No, ellos están viendo hoy, están viendo exactamente lo mismo que nosotros, que es lo que es hacer rappel, no lo que es hacer rescate, pero sí de una manera más didáctica les estamos enseñando y empapándolos un poco en lo que es cuerda, que es muy complicado y es muy prolongado y algo muy extenso para aprender, que lleva muchos años, pero ellos lo que están haciendo son maniobras de rappel y de tirolesa 45, que es en caso de una evacuación o en el caso que ellos tengan que bajar de algún edificio. ¿Y hay que vencer algunos miedos para hacerlo? Y vértigo. Los que tienen vértigo ya hay 3 o 4 que no han podido bajar. Así que lo que se hizo fue subirlos a la barquilla de la escalera, subirlos a una determinada altura hasta donde ellos aguantaron y ahí se les bajó, como para que también tengan un poco de incentivo y que se den cuenta que no es algo para tenerle tanto miedo. Es un primer abordaje, ¿verdad? Porque a lo largo de los años seguramente irán adquiriendo mayor nivel de seguridades con más capacitación y conocimiento. Sí, igualmente de seguridad, lo que es seguridad, nosotros le damos la misma seguridad que la que utilizamos nosotros. Están usando los mismos dispositivos de descenso, las mismas cuerdas, trabajan con una cuerda de carga y aparte una de seguridad que se va frenando desde arriba. En el caso que a ellos les pase algo, no van a ir a ningún lado, van a quedar siempre colgados y tenemos siempre grupos de operadores en rescate que lo que hacen es estar atentos a cualquier necesidad que los chicos tengan. En caso que uno de los chicos necesite, van a bajar, van a hacer un descenso, los van a vincular a ellos y los van a descender ellos. ¿Y qué ves en estos pibes? Muchas ganas que le transmite por lo general acá, los chicos nuestros están muy incentivados por el encargado de la escuela, que es el oficial Ceballos, y nada, tienen muchísimas ganas de trabajar. Eso se nota. La gente de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia se preparan porque, claro, este próximo fin de semana comenzará la fiesta de Mar de Ajó. Ya están ultimando detalles y, por supuesto, todo aquel que se quiera acercar a colaborar puede hacerlo esta última semana. Ya estamos en los últimos días, en los últimos ajustes, así que nada, trabajando a full. Imagínate que los últimos días son los peores, digo yo, porque son los días que surgen las cuestiones que vos decís, uy, ¿cómo no lo pensé? Bueno, pero bien. ¿Y qué sienten con la gente, digamos, con la respuesta que le da el público en general? Digamos, ¿hay acompañamiento? ¿Se sienten respaldados? Sí, la verdad que sí. En ese sentido estamos muy agradecidos con la comunidad porque primero nos han acompañado durante todo el invierno en los eventos que hemos hecho, en las peñas que hemos hecho para recaudar fondos. Y ahora lo han demostrado cuando salimos hace unos días a levantar publicidad para escenario. Creo que te diría que nadie nos dijo que no. Así que eso está buenísimo también. Nosotros habíamos puesto un importe de la publicidad y algunos nos han dicho, no, pero yo puedo colaborar con un poco más. Así que eso está bueno. Eso está bueno, a nosotros nos sirve un montón y así que va nuestro agradecimiento. Bueno, se entraron algunas expectativas también en el desfile, ¿no? Porque tendrá alguna sorpresa. Sí, el desfile volvimos a... Bueno, lo que queremos es volver al viejo desfile con el concurso de carrozas. Hemos invitado a todas las instituciones de Mar de Ajó, escuelas,
y demás, y ya, no te digo que son muchas, pero con que haya 4 o 5 para nosotros es un logro. Y van a tener un premio importante la carroza ganadora, sí, está bueno. Bueno, por supuesto que la gente se va a encontrar 3 días con el evento en pleno centro de Mar de Ajó. Sí, como siempre, como por lo menos como en los últimos años, lo hacemos en Libertador, San Martín y Santiago del Estero. Ahí va a estar emplazado el escenario y en el predio lindero a Bomberos tendremos el patio gastronómico y de artesanos. Así que bueno, invitamos a la comunidad que nos acompañe. Pero si el tiempo acompaña también habrá muchos turistas, ¿no? Sí, yo digo que sí, viste, este fin de semana también está lindo, ha venido mucha gente, así que creo que sí. Hoy estuvimos recorriendo las casas de pesca que están colaborando con la inscripción al concurso de pesca que es el domingo. Hay muy buena expectativa, así que bueno, sí, es como vos decís, si nos acompaña el tiempo va a ser perfecto. En poco tiempo más en la ciudad de Mar de Ajó, en el Partido de la Costa exactamente, se va a llevar adelante una carrera extrema. Evidentemente hay que estar muy bien entrenado y preparado para poder correrla. La carrera es de este tipo de carreras, no tenemos podio. Acá el espíritu de la carrera es el trabajo en equipo y que todo el equipo que entró pueda llegar a salir al final de la meta. Como detalle, más allá de que entramos y salimos todos, también tuvimos, como en la anterior, clasificados en el primer puesto. Así que bueno, bien, bien, bien. ¿Cómo es la competencia y quiénes conforman el equipo? El equipo está compuesto por, en total somos 20 los que normalmente vamos a competir. En esta fuimos un poquito menos por distintos problemas personales, pero en promedio estamos entre 15 y 20 personas. Tratando de ampliar la base de competidores, más que nada por el tema de compartir una experiencia en grupo. La temática del trabajo es básicamente muy parecido a lo que es un entrenamiento militar. Dentro de ese entrenamiento militar se suaviza un poquito el tema, pero se le agrega un poquito más de la parte de running. Entonces tenemos mucho de lo que es destrezas con el propio cuerpo, ya sea trepadas en soga, escaladas, fosos de barro, acarrear objetos, ya sean otras personas o elementos. En esta, por ejemplo, había en una de las partes unos troncos un tanto considerables como para cargarlo al hombro y seguir formando el escalón de la carrera. Pozos de barro, en sí los obstáculos son variados. Y después la parte de running, donde ya ahí va un poquito más la capacidad individual de poder correr. Pero más allá de la capacidad individual, lo que se busca beneficiar es que el grupo pueda llegar entero. No me sirve que de un grupo de 4 salga uno primero y los otros 4 me lleguen a la media hora. Lo que se valoriza es que ese uno tuvo la capacidad de ayudar y acompañar a esos otros 4 compañeros que le faltó un poquito más como para llegar. Así que bueno, se va complementando. El espíritu de esto es colaboración en grupo. Los vamos armando de acuerdo a las capacidades individuales. Tratamos de que los que están con capacidad de ubicarse en los primeros puestos, a ellos no frenarlos y ponerle pares que estén a la altura. Y después estamos, como en mi caso, tratando de llegar a terminarlo. Yo ya con terminarlo estoy contentísimo. Tenemos el espíritu de competencia, pero más que nada el espíritu de grupo. Así que en esta que competimos fue Barbarian Race, que una carrera internacional, 1.450 participantes. Tenemos uno de nuestros participantes que, si bien no hubo podio, llegó primero. Se hace un reconocimiento interno dentro de la carrera, pero ya el espíritu de la carrera no, en este momento no fue darle el trofeo al primero, sino el trofeo era llegar. Bueno, realmente, ¿no?, un desafío grande de poder llevar adelante la carrera, pero claro, la exigencia física que demanda también es importante. Bueno, tenemos más en esta edición de hoy de TVC5 Noticias. Le quiero recordar que durante el fin de semana mucha gente ha visitado el Partido de la Costa y nosotros charlamos con algunos de ellos.
después del fin de semana. Cuando vimos que el pronóstico estaba tan lindo, una escapada. Almuerzo, cena, merienda. Todo, vamos a comprar todo y no voy a cocinar nada hoy. Hoy es mi día. ¿Y qué hacemos con la demanda de los chicos? No, acá se entretienen solos, así que San Bernardo está buenísimo. El yerno. El yerno es el que me trajo. ¿Vos estás como el de la propaganda de la tarjeta de crédito? Más o menos, sí. ¿Saca fotos la suegra? Saca fotos, acompaña, cuida a la nena. ¿Y en el mientras tanto disfrutan de la playa? Obviamente, con la gordita. Bueno, tocó un día bárbaro, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que perfecto para disfrutar. Bueno, era tiempo ya que llegara, ¿no? Sí. Uno de los primeros. Habíamos venido hace un mes y nos tocó frío. Y ahora, bueno, está re lindo, hay que aprovechar. Hay que venir seguido a la playa, entonces está claro. Hay que venir todos los fines de semana. Sí, todos los fines de semana. ¿Con eso estaría bien? Sí, arrancar un jueves y volverse un lunes. Toda la semana vendría bárbaro. Están compartiendo preocupaciones, ¿no? Les tocó un día horrible hoy. Feísimo. Sí, se los ve angustiados. Sí, estamos relajados. ¿Quién se ocupa ahora de las cosas de la casa? No sé, nadie. No, nadie. ¿Quién cocina? ¿Quién le parece que va a cocinar? El cocinero designado. Pero, ya, y frustrado, porque otra cosa no sé hacer. Ya, mirá. ¿Qué le va a hacer de comer de rico? Y lo más sencillo son los fideos, las papas fritas, los huevos fritos, milanesas, compradas. Bueno, sí. Igual no protesta nadie, ¿no? No. Si protestan afuera. Acá hay unos lugares bárbaros para comprar comida rica, hecha, espectacular. Un lindo pollo, unas papas fritas. Bueno, ¿ya se acostumbraron a este escenario de venir y ver gente? 35 años hace que venimos a San Bernardo. Bueno, pero noviembre, recién arranca, con gente en la playa, ¿está ideal? Sí, está espectacular. La verdad, está bárbaro. Unos días, pero bárbaro. Realmente una maravilla. Aparte nos llamó la atención, tanta gente para hacer noviembre, pensamos que por el día del feriado del bancario también debe haber venido mucha gente, porque la verdad, bárbaro, un fin de semana espectacular. Cuando el clima acompaña viene mucha gente en los fines de semana ya. Ya no tanta gente como venía otros años, se ha desparramado un poco más. Pero que venga gente antes, en noviembre, diciembre, hace que sea más tranquilo enero y febrero, ¿dice? Sí, yo creo que sí. Sí, se desparramó más la gente con los fines de semana largo. Entonces no viene tanta gente a quedarse 15 días, sino vienen quizá de fin de semana. ¿Qué San Bernardo prefiere? Bueno, yo prefiero que venga todo el año la gente, porque, bueno, así el comercio de la zona trabaja, pero bueno, la gente se desparrama. ¿Qué son, mini vacaciones? Acabamos de llegar. Un fin de semana relámpago, para descansar un poco, un día hermoso. O sea que ya se toman cada vez más espacios durante el año para disfrutar, sí, de vacaciones chicas. Un poquito en vacaciones, en familia, aunque sea dos días, pero sirve, muy lindo. Bueno, ¿y quién fue de la idea? Llegamos y vamos a caminar. Y él. Sí. Vida hay sana. Hay que disfrutar un poquito de todo esto, que no lo vemos en todo el año. Sí. Así que, pero bueno. Y aparte que, ¿no? Hay que apostar a la vida sana, al ejercicio. Sí, lo hacemos, nosotros lo hacemos, pero acá es mejor. Hay otro aire, otra cosa. Es muy lindo. La verdad que es muy tranquilo con la gente. ¿De qué lugar son? De Villaluro. O sea que no es lo mismo, ¿no? Ni Villaluro, ni Parque Centenario, ni esto. No, ni una plaza, ni nada. Esto es otra cosa. Bueno, la gente disfrutando del fin de semana, ¿no? Realmente estuvo muy lindo y bueno, hoy se puede ver mucha gente con la presencia o el paso del sol por su piel, ¿no? Bueno, vamos a el Sutriache porque celebraron este domingo al mediodía el Día del Encargado. Les recuerdo que el Día del Encargado ya fue en el mes de octubre, ¿verdad? Pero siempre el Sutriache lo celebra aquí en la delegación del Partido de la Costa un tiempo después. Agradecidos por todos los afiliados y su familia que han venido a participar de su día, del Día del Encargado, donde también hemos tenido la suerte y el privilegio de recibir muchos visitantes de otras localidades amigas. Así que muy feliz, también acompañado por un día hermoso, donde tenemos toda la familia y
están sus hijos disfrutando de este día espectacular. Hoy tenemos un día donde tenemos juegos para todos los chicos, tenemos sorteos, tenemos el asado, tenemos toda la entrada de lo que es empanada. La verdad que es un día donde podemos disfrutar hasta de un mate después de la cena, del almuerzo, y podemos también de un baile familiar para todos como se merece, que les gusta divertirse. Tenemos gente de San Clemente, Santa Teresita, Las Toninas, Mar de Tuyú, La Lucila, Aguas Verdes, San Bernardo, Mar de Ajó. Bueno, y gracias a Dios este es un momento de encuentro donde la familia se une y se disfruta mucho a la persona que hace por ahí un año que no se ve, y este es el momento ideal para estar en familia como corresponde. La verdad que es un honor y un orgullo porque ha trabajado muchísima gente colaborando, no solamente en la comisión directiva, sino el grupo delegado que hemos conformado y su familia, que también es muy importante, que ha dado una mano muy grande. Así que para nosotros esto es algo muy emotivo y muy emocionante, porque haber llegado a lograr esto con toda la gente que dio una mano es muy importante para toda la comisión directiva. Ahora seguir festejando, a disfrutar de los vecinos, amigos que han venido de Necochea, Villa Gesell, Mar de Plata, Pinamar, y parte de muchos secretarios generales de acá de la zona del Partido de la Costa, también participando con nosotros y disfrutando de nuestro día, que es el Día del Encargado. Tenemos que compartir una pequeña pausa, pero ya volvemos con más información. Llega otro histórico debate de cara a la segunda vuelta electoral. Mauricio Macri, Daniel Scioli. Domingo 15 de noviembre, 21 horas. Argentina Debate. Segunda vuelta electoral. San Pietro tiene todo lo que buscas. Juego de comedor Sidal de 1,20 m con 4 sillas en 2,499 pesos. Alma climatizador personal frío-calor en 9 cuotas de 239 pesos. TV LED 32 pulgadas Pioneer en 12 cuotas de 485 pesos con visa de todos los bancos. Estas y muchas ofertas más en sanpietroweb.com. San Pietro, nos une la familia. Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Escuchá y mirá, en la primera mañana, a partir de las 8, con la conducción de Carlos Brón, en Radio Noticias 99.9 por TVC5. Vanina Fernández, alta complejidad odontológica, ofrece a sus pacientes lo último en equipos para imagen odontológica de la región. Contamos con equipo de imagen digital intraoral, equipo de imagen digital extraoral 2D, equipos de control e impresión de última generación. Incorporamos nuevos equipos para el blanqueamiento dental con tratamientos no invasivos para no dañar el esmalte dental. Vanina Fernández te trae lo último en alineación dental invisible, el sistema Keep Smiling, moderno y eficaz sistema para alinear los dientes de manera invisible. Vanina Fernández, alta complejidad odontológica. Teléfono 02-46-43-5071, calle 79, número 222, Mar del Tuyú. Visítanos, tu sonrisa es nuestra mayor satisfacción. Súmate a la factura electrónica. Nosotros les daremos a conocer con un mensaje de texto al celular que nos indiquen su clave inicial. Ingresan a nuestro sitio donde dice Área de clientes. Ingresará el número de abonado con los 6 dígitos y a continuación la clave inicial tal cual se la enviamos por mensaje de texto, y haga clic en el botón que dice enviar. Le pediremos que obligatoriamente cambie la clave. A continuación, presione en siguiente y luego que nos indique su email. A este email le vamos a enviar las facturas por correo electrónico cuando estén disponibles. Va a recibir un nuevo mensaje de texto
en el cual le vamos a enviar su abonado y la clave que usted solicitó. Y ya queda a su disposición el menú de la descarga de sus facturas y haciendo clic en la lupa podrá descargar la factura. TVC5, súmate a la factura electrónica. TOB Alternativa, sede autorizada Mar de Ajó. Tratamiento para el dolor sin medicación, sin efectos secundarios. Consulte su patología. Diagonal Rivadavia, número 305, Mar de Ajó. Celular 02257-1552-0023. www.top-medioalternativa.com.ar. Llega otro histórico debate de cara a la segunda vuelta electoral. Mauricio Macri, Daniel Scioli. Domingo 15 de noviembre, 21 horas. Argentina Debate. Segunda vuelta electoral. En unos minutos nada más vamos a estar hablando del tema del agua, si bien es cierto que la empresa ha dejado justamente en el contestador durante el fin de semana un mensaje, hoy logramos tener alguna declaración justamente de lo que dice la empresa en relación a lo que está ocurriendo con la falta de agua o con la falta de presión en la red de agua, lo que hace que evidentemente en muchos casos el agua no llegue a los tanques y las casas tengan dificultades para el abastecimiento. Vamos a hablar de ello en un ratito nada más. Ahora vamos a compartir más información, en este caso la información que llega tiene que ver con la Escuela Especial 501 de la localidad de Mar de Ajó, que llevó adelante una muestra abierta, como lo hace todos los años, en la calle, justamente allí en el bulevar de Avenida Libertador. Acá estamos en la jornada de escuela abierta, la Escuela Especial número 501 sale a la calle para poder presentarte a vos como espectador lo que nosotros hacemos en la Escuela Especial todos los años. En cada uno de los stands, cada uno de los servicios que nosotros realizamos. Van a poder estar viendo lo que es el área de atención temprana del desarrollo infantil, es poder detectar desde edad temprana si hay alguna realidad en alguno de los niños o lactantes que quizás necesitan algún tipo de ayuda. Cada uno de los profesionales que trabajan en esa área empiezan a abordarlo junto con las madres y cada uno de los niños. También está el servicio de agregado de sordos e hipoacúsicos y disminuidos visuales. Y en este sector también lo que trabajan son maestras, especialistas en el área, para poder abordar cada una de las situaciones con las que viene cada uno de los alumnos. Hay alumnos que quizás tienen una disminución visual y necesitan de algún material que sea adaptado a la visión que ellos puedan llegar a tener. Así que cada una de las imágenes que han visto son cada una de las producciones que han realizado cada uno de los alumnos. Mi hija va a la escuela. La verdad, hemos aprendido un montón de lo que es la escuela, el manejo de ella en sí. De los docentes, la verdad que son bárbaros, es como una familia más. La verdad, estamos muy contentos con mi señora. Y desde ya muy agradecidos con la escuela por dejarnos participar y por compartir un montón de cosas que para nosotros también fueron novedosas. Ir aprendiendo también junto con nuestra hija, ¿no? Tenemos un noviembre cargado de actividades. El fin de semana pasado la localidad de Mar del Tuyú se desarrolló la fiesta de la náutica y el mar, ¿no es cierto? Esta tradicional fiesta de esa localidad. Ahora, este próximo fin de semana, se viene la fiesta nacional de la corvina rubia. También tendremos este mes la fiesta nacional de la corvina negra. Será un noviembre cargado de actividades. La gente de la fiesta nacional de la corvina rubia, hemos mostrado una nota
hace un ratito nada más, donde nos hablan de la previa, ¿no?, los preparativos. Bueno, Quique Silva estará a cargo justamente de hacer la conducción nuevamente de esta fiesta. Con él hablamos sobre lo que pasó en Mar del Tuyú y también lo que se viene en este mes de noviembre. Muy buena realmente la fiesta. El viernes con una gran cantidad de público, cerró la Nueva Marea, que es un grupo de ahí de Mar del Tuyú, una gran cantidad de artistas también. Y el día sábado fue la elección de la reina, chicas postulantes, cerca de 9 o 10 postulantes que se habían presentado. Se eligió reina, primera princesa, segunda princesa, una gran cantidad de público, una gran cantidad de puestos. La plaza se presta para eso porque esa plaza de la cultura ahí en la 69 y la 4 es muy bonita, con un anfiteatro barro lo que tiene, con todas las instalaciones. Y estuvo el desfile cívico institucional también, lo hicieron el día sábado, que concurrió muchas instituciones, mucha gente. Y el día domingo, o sea anoche, varios números artísticos locales y regionales, la presencia de Los Charros y el cierre con Miguel Ángel, con cumbia santafesina romántica de la buena y los juegos artificiales. Así que realmente estuvieron muy buenos. Bueno, un mes de fiestas nacionales para el Partido de la Costa, ¿no? La próxima semana te tocará la conducción de la fiesta nacional de la Corvina Rubia. La fiesta de la Corvina Rubia, sí, en Mar de Jó, el próximo fin de semana, vamos a estar viernes, sábado y domingo ahí en ese lugar, haciendo la conducción, y vamos a estar trayendo a algún artista como es Tambo Tambo, también para el día domingo en la noche, una fiesta nacional, claro, sí, muy buena fiesta. Y después vamos a estar, bueno, vendrá el fin de semana de las elecciones, que no hay nada, y lo que es el último fin de semana de noviembre, vamos a estar en la fiesta del Centro Tradicionalista y Cultural de la Costa, de Santa Teresita, también el día sábado a la noche presentando artistas de distintos lugares y el domingo en la jineteada. Así que el Partido de la Costa, lo que hablábamos hace un rato, tiene todos los fines de semana tiene distintas actividades culturales, puntualmente en este mes de noviembre, mes de la tradición. Y se vienen más cursos de manipulación de alimentos. Este curso, para aquellos que tengan que renovar su libreta sanitaria, es de carácter obligatorio. Recuerden ustedes que una ley nacional ha hecho que esto se convierta de carácter obligatorio, ¿verdad? Bueno, mucha gente sigue participando de estas convocatorias que lleva adelante la municipalidad. Hay que capitalizarlas porque son gratuitas. Vamos a dar comienzo a nuevos cursos a partir del día 16, es decir, del lunes que viene, en el Centro Comunitario de Villa Clelia. El día 19 en San Clemente, en el Centro Comunitario Juan 23, y el 20 en el Centro Comunitario de Las Quintas. Bueno, ¿estos cursos son gratuitos? Así es, son totalmente gratuitos, constan de 3 jornadas en 3 semanas distintas, de acuerdo al lugar va a ser el día, ¿no es cierto?, a partir de las 16 horas. Nosotros entregamos el material que es necesario y bueno, llevan una certificación del Ministerio de Salud de la provincia y de la Municipalidad de la Costa. Bueno, hay que aclarar, ¿no?, que son de curso obligatorio para los que quieran tener libreta sanitaria. Así es, obligatorio a partir de la renovación de la libreta y es necesario para realizarla, y muchos lugares de trabajo que convocan gente a trabajar los piden como requisito para el ingreso. ¿Cómo deben inscribirse? Bueno, en el mismo lugar donde se dicta, en estos centros que mencioné recién, pueden llevar la fotocopia del documento, y si no, la entregan el día del examen, porque para que tenga una certificación, como decíamos hace un ratito, necesita un examen. El curso lo tiene en la tercera clase. Así que simplemente inscribirse antes de la fecha de inicio. Tenemos más información en esta edición de hoy de TVC5 Noticias. Es momento ahora de compartir una pequeña pausa y enseguida volvemos con más información. Llega otro histórico debate de cara a la segunda vuelta electoral. Mauricio Macri
Daniel Scioli. Domingo 15 de noviembre, 21 horas. Argentina Debate. Segunda vuelta electoral. Súmate a la factura electrónica. Nosotros les daremos a conocer con un mensaje de texto al celular que nos indiquen su clave inicial. Ingresan a nuestro sitio donde dice Área de Clientes. Ingresará el número de abonado con los 6 dígitos y a continuación la clave inicial tal cual se la enviamos por mensaje de texto y haga clic en el botón que dice Enviar. Le pediremos que obligatoriamente cambie la clave. A continuación, presione en Siguiente y luego que nos indique su email. A este email le vamos a enviar las facturas por correo electrónico cuando estén disponibles. Va a recibir un nuevo mensaje de texto en el cual le vamos a enviar su abonado y la clave que usted solicitó. Y ya queda a su disposición el menú de la descarga de sus facturas y haciendo clic en la lupa podrá descargar la factura. TVC5, súmate a la factura electrónica. ¿Tenés problemas de artrosis o artritis? Vení a Quantum. ¿Querés recuperar tu movilidad y la calidad de vida? Quantum. Sin medicación, sin infiltración, sin efectos secundarios. Llámanos 02-257-463-222. Vení a Quantum y comenzá a disfrutar la vida. Una nueva opción en carnicería en Lucila del Mar. Nuestro compromiso, calidad, precio y buena atención. Su compromiso, disfrutar su compra. Carnicería Abel, Mendoza 4732, Lucila del Mar. Desde Adentro, con la conducción de Carlos Brón. Martes, 21:30, por TVC5. Hola, ¿cómo estás? Esto es Olas Costeras Surf TV. Llega otro histórico debate de cara a la segunda vuelta electoral. Mauricio Macri, Daniel Scioli. Domingo 15 de noviembre, 21 horas. Argentina Debate. Segunda vuelta electoral. Cerca de 30 personas se inscribieron para el seminario de locución que realizó la Asociación de Páginas Web y Blogs del Partido de la Costa. Estuvo a cargo de Alejandro Escarzo, el locutor nacional de Mega y también profesor del ISER y de su propio instituto. También Caro Olivera estuvo coordinando todas las acciones, que es la profesora, la que está a cargo de los talleres de radio que lleva adelante la asociación, y los alumnos también hablaron, los alumnos de los talleres de radio y los asistentes a este seminario. Para mí, en mi caso, me parece que está bastante bueno porque además de lo que con algunos chicos estamos en el taller, es como para otras personas que no pertenecen al mismo puedan conocer más de qué se trata y con un profesional como lo es Alejandro, estar más metido en el tema. Es una experiencia, la verdad, impresionante. De todo lo que aprendimos nosotros, nosotros con otro compañero somos los sobrevivientes del curso 1 y realmente una experiencia inolvidable porque las distintas variantes que te da de un solo texto, vos decís, ¿cómo con las herramientas cómo lo podés diversificar?
de un texto lo podés pasar tanto como para un chico, como para una pesadumbre, para una tragedia. Así que es impresionante, totalmente enriquecedor, me parece. Para mí es una experiencia muy linda. Aparte es algo que a mí me gusta mucho, la locución, estar así en la radio. ¿Y cómo te sentís con este grupo tan heterogéneo? Porque hay desde chicos hasta adultos. Sí, aparte son todos muy compañeros, nos unimos todos, a pesar de todas las edades que tenemos. La verdad que muy bueno, yo nunca había pasado por una experiencia así que es la primera vez que estoy en esto, pero me parece que el año que viene me engancho con Caro en el taller seguro. ¿Y el profe? Y el profe, excelente. La verdad que dan una explicación que te hace entrar al clima de lo que es la radio y todo lo que es comunicación, ¿no? Es muy importante. Mucho clima de radio, pero en un paisaje totalmente diferente. Sí, uno está habituado, pero la verdad que es una maravilla. Unos días hermosos. Y sí, acá sumando integrantes para el taller para Carolina, porque la verdad que es interesantísimo. El profe también. Bárbaro, la verdad que una experiencia muy linda. Es fabuloso, la verdad que esta experiencia de estar con gente de Nación, Alejandro es impresionante como la edad y la soltura que nos da, porque muchas veces, en el caso mío, que hace mucho tiempo que dejé la radio, es volver a darte seguridad. Y eso es lo que yo veo que nos da a todos, a toda la gente, tanto Carolina como Alejandro, nos da seguridad para volver, quién sabe, ¿viste? Entre poco. La verdad que una experiencia muy buena y... acá estamos para seguir aprendiendo, esa es la idea. Se nota que sabe mucho y nos tiene cortito. Pero sí, nos va a sacar buenos, yo creo que nos va a sacar buenos. ¿Ahora crees que la gente los va a escuchar y el lunes ya los escucha con cuestiones nuevas? Esperemos que sí, esperemos que... la idea es esa, ¿no? Aprender y lo que aprendamos, aplicarlo. Así que bueno, esperemos que sea fructífero lo que aprendamos. Más joven. No, hay más jóvenes igual. Sí, hay chicos más jóvenes de acá. ¿Por qué elegiste venir? Estuve haciendo radio a lo largo de todo el año y nada, buscando especializarme un poco más, aprendiendo, como todos, tratando de aprender un poco más. O sea, que vale la pena este esfuerzo, esta inversión de tiempo. Sí, obviamente. Aparte de conocer gente nueva, distinta, mucha gente que está también dentro del mismo ambiente y Alejandro, que pasamos un agradable momento, nos hace reír bastante. La verdad que muy recomendable, excelente. Alejandro tiene una onda bárbara y la humildad sobre todo, porque es un grande en lo que hace, hace 24 años, creo, 25 dijo, haciendo esto, y la verdad que venga a trabajar con nosotros, que somos principiantes en esto, que estamos jugando, la verdad que es un placer, muy recomendable para todos. Realmente me sorprendió y como dice Fabi, que es humildad ante todo, realmente espectacular el taller. ¿Y ahora cuándo van a aplicar estos conocimientos? Y creo que lo vamos a tener que aplicar en todas las clases porque Carolina nos va a tener cortito con estos. A mí lo que me emocionó principalmente es ver el entusiasmo de todos, el entusiasmo por participar, todos levantando la mano, porque evidentemente se sentían respetados y se entendió la consigna de esto. Bueno, tenemos más información en esta edición de hoy de TVC5 Noticias. Llegan las recomendaciones de Divox. Bienvenidos, amantes del cine, series y del mejor contenido en alta definición. Los invito a que me acompañen una vez más por lo mejor del entretenimiento en Luz, Cámara, Divox. Para el programa de hoy les traigo una película sobre una de las mentes más privilegiadas de los últimos tiempos. ¿Están preparados? Comienza la función. Come on, get up. Morning, world. Stephen, are you aware that you voluntarily embarked upon a PhD in physics? Hello. Hello. Science. Arts. En noviembre, HBO nos trae La teoría del todo, una película que se basa en las vidas de Stephen Hawking y de su primera mujer, Jane Wilde, y la lucha de ambos para combatir la enfermedad degenerativa que sufría el brillante astrofísico. La teoría del todo fue una de las apuestas fuertes de Hollywood para 2014 y fue nominada en las principales categorías de los premios más importantes. Eddie Redmayne arrasó con su interpretación de Hawking y se llevó a casa el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el del sindicato, por mencionar algunos. Veamos un poco de qué se trata. It's called motor neuron disease.
Life expectancy is 2 years. I want us to be together for as long as we've got. It'll affect everything. Good luck. Why? I'm okay. So, this black hole at the beginning of time. Brilliant. Brilliant, Stephen. Well done, Doctor. He has pneumonia. The only way he will survive would be to give him a tracheotomy. He will never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? There should be no boundaries to human endeavor. Basada en el libro Viajando al Infinito, una biografía escrita por la propia Jane, La Teoría del Todo estrena el sábado 21 de noviembre a las 22 horas por HBO. Siempre con D-Box. No te la podés perder. Espero que les haya gustado el especial que les trajimos hoy. Nos vemos muy pronto con nuevos destacados en Luz, Cámara D-Box en la señal local de tu cable operador. Hasta la próxima y sigan disfrutando del mejor entretenimiento con D-Box. Agencia Torrada, donde la emoción de jugar y ayudar se hace realidad. Agencia Torrada, Hipólito Yrigoyen 68, Mar de Ajó. El monotributo social puede volver a sacarse en el Partido de la Costa, ya superadas las dificultades que impedían hacerlo, está nuevamente abierta la inscripción. Y es el monotributo social, ¿no? Es una excelente herramienta que posibilita poner y ordenar desde el punto de vista tributario, a un montón de personas que por su oficio, su actividad, no podrían hacerlo si no fuera a través de este monotributo social, que tiene la característica que, bueno, pagando una cuota relativamente baja, le permite inscribirse, le permite pagar su jubilación y le permite también pagar su obra social. Y esto genera, por supuesto, un círculo virtuoso donde la gente, al poder inscribirse, puede facturar sus servicios o sus trabajos, y habla también de la posibilidad de blanquear un sector de la economía social, en este caso, que antes no tenía esta alternativa. Era muy común en nuestra zona que, bueno, un albañil no tuviera una factura como para poder declarar su trabajo, un electricista, un plomero, un gasista, y por qué no otros tantos trabajadores que, bueno, estaban obligados toda su vida, un parquero, alguien que nos arregla el jardín, a trabajar en la cierta clandestinidad, ¿no?, del punto de vista de la recaudación. Así que el monotributo ha venido desde hace ya un tiempo a resolver todas estas cuestiones que son tan importantes y que le permiten al ciudadano estar en orden, al estar inscripto, poder y gozar de todos los beneficios, derechos y garantías que le otorga, desde poder obtener un crédito, presentarse en un banco, poder tomar trabajos desde otro lugar, calificar para otras empresas, poder tercerizar su mano de obra. Y la verdad que, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Hubo un tiempo donde se tomó la nación, en este caso, un tiempo de reordenar el sistema, fundamentalmente la parte operativa, que había alguna dificultad en lo que el tiempo de inscripción y de la obtención de la credencial y la registración correspondiente. Bueno, ya lo estamos haciendo en forma normal, en la Secretaría de la Producción, todos los días. Toda aquella persona que necesita hacer su monotributo sabe que, yendo allí con su documento personal y la clave fiscal, que es el único requisito, puede acceder al monotributo y
en aproximadamente 30-45 días está teniendo ya su credencial y queda perfectamente en condiciones de trabajar, de operar. Bueno, es importante aclarar que no necesitan gestores. No, ningún tipo de gestores, este es un trámite que se hace en forma personal, lo estamos recepcionando todos los días en la Secretaría de la Producción de la localidad de Santa Teresita, calle 32, entre 3 y 4. Y también estamos armando ya un esquema para hacerlo un día a la semana en cada una de las localidades. Esto es lo que nos ha encomendado Juan Pablo, estamos en una etapa de ordenamiento para poder también llegar a todas las localidades y que la gente no tenga que trasladarse. Entre los beneficios, digamos, la cobertura social también es uno de los beneficios que tiene, que tiene un valor mucho menor. Es un valor mucho menor, hay 10 obras sociales a libre elección del monotributista y a partir de pagar la primer cuota y obtener el certificado, ya tiene también la inscripción en la obra social que ha elegido. Así que también eso es una ventaja y por supuesto el monotributista dentro de ese valor que está por debajo de los 200 pesos por mes, está contemplado que está pagando su aporte previsional, es decir que una persona si toda su vida fue monotributista se va a jubilar finalmente como monotributista, teniendo una jubilación a partir del aporte que hizo a lo largo de los años. Bueno, ustedes saben que durante los últimos días, estamos casi cumpliendo 5 o 6 días que el agua tiene dificultades en el Partido de la Costa, en particular en la zona donde la red de agua potable llega dando servicio. Las principales quejas tienen que ver con la falta de agua, pero según lo que dice la empresa, lo que falta es presión. Va a haber falta de presión por problemas técnicos. Problemas en los equipos de bombeo, seguramente, no tenemos bien informado, pero nos han mandado un informe. Va a haber falta de presión ocasionada por distintos inconvenientes técnicos. Eso afectará de la Lucila del Mar hasta Nueva Atlántida. No, sin tiempo de resolución exacto. Va a haber falta de presión por problemas técnicos. Problemas en los equipos de bombeo, seguramente, no tenemos bien informado, pero nos han mandado un informe. Va a haber falta de presión ocasionada por distintos inconvenientes técnicos. Eso afectará de la Lucila del Mar hasta Nueva Atlántida. No, sin tiempo de resolución exacto. Bueno, esto es lo que dice la empresa, cuando uno llama durante el fin de semana hay un contestador automático que también da ciertas explicaciones similares a esta que tienen que ver con lo que dice la empresa. La verdad que también las versiones dicen que ha habido con la llegada del calor un mayor consumo, pero evidentemente no uno espera o cree que las previsiones del caso tienen que estar tomadas, ¿no es cierto? Todos sabemos que en el mes de noviembre comienza a venir más gente, si el tiempo acompaña es obvio que el consumo de agua será mayor. Bueno, las versiones son muchas, pero todavía no hay una respuesta oficial por parte de la empresa, más allá de esto que aclaran cuando uno llama por teléfono. Habrá que esperar entonces que lleguen desde el área de prensa de la empresa APSA, en la ciudad de La Plata, bueno, dicen que van a enviar un comunicado con la explicación formal de la empresa. Por ahora, lo único que resta hacer es ir y quejarse. Reitero, la empresa dice que no falta agua, sino que falta presión de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión no llega a superar los 3 o 4 metros de altura, es decir, si usted tiene el tanque a esa altura, posiblemente el agua llegue hasta su tanque, pero aquel que tenga un tanque a una altura mucho más alta, si no tiene una cisterna, va a ser imposible que pueda tener agua en su casa. Por lo tanto, la recomendación ha de ser, tal cual ocurrió en años anteriores, colocar una cisterna para aquellas propiedades que tienen un tanque a una altura considerable. Bueno, vamos a darle más información, seguramente hay una normativa, hay un compromiso, hay un nivel de presión que debe garantizar la empresa. Bueno, todo ese tipo de cosas habrá que ahondarlas en la información
para saber si se está generando un incumplimiento a la normativa del servicio o si en realidad, bueno, serán temas circunstanciales del momento. Hasta ahora no hay ninguna certeza. El problema está, se reconoce, pero no se sabe cuándo tendremos un servicio óptimo en la prestación del agua potable para los vecinos de la zona sur del Partido de la Costa. Call me soon. One of these days, somebody stays and somebody pays. It happens all the time. I'll be leaving, believing you wanted me to. Love is just a game. Y hasta aquí lo hemos acompañado con la información local. Nos vamos. Mañana nos reencontramos a partir de la hora 20 en vivo y en directo en una nueva emisión de TVC5 Noticias. Les recuerdo que reiteramos este servicio a la hora 23 y mañana a la hora 13. Muchas gracias por habernos acompañado.